Si la nostra pàtria petita són els països catalans, la nostra pàtria gran és la classe treballadora. I per tant, és un honor per mi presentar el Néstor Salvador, membre del Sindicato Andaluz de Trabajadores. En primer lugar, traigo la bandera de Andalucía y la bandera de mi sindicato para decir que estamos hartos y hartas de que el señor Albiol y la señora Arrimada hablen en nombre de Andalucía. Que siguiendo con lo que decía el compañero de la memoria, de donde viene su partido, el señor Albiol, del franquismo, fue el que asesinó a quien hizo esta bandera, la bandera de Andalucía, a Blas Infante. Que la señora Arrimada, que es la marca blanca del PP, que son los hijos de la extrema derecha y sus militantes de extrema derecha, lo hemos visto con Sociedad Civil Catalana, son los culpables de que Blas Infante, de que Lorca, de que otros muchos andaluces y andaluzas estén en las cunetas por culpa de ese fascismo criminal que representan ellos y ellas. Que nosotros no nos olvidamos de dónde vienen ellos. Y tampoco nos olvidamos de dónde venimos nosotros y nosotras. Nosotros queremos pedir la libertad de los presos y presas políticos, de Jordi Sánchez, de Jordi Cruzat, de Junqueras, de Font, pero también queremos pedir la libertad de otros presos y presas políticas, de Alfon, un compañero de Vallecas que por ir a una huelga general lleva más de 2 años preso. Queremos pedir la libertad de la Marina y de la Lola. Queremos pedir la libertad de los presos y las presas políticos. Porque en el Estado español la represión no empezó ni el 1 de octubre, ni empezó ni en el 78. Y si nos remontamos, tampoco podemos decir que empezó en el 36. Es decir, que el Estado español, que es un Estado imperialista, lleva represaliando y asesinando muchas veces. Pero por no irnos muy lejos y por irnos más cerca de aquí, también hay que recordar que hasta aquí hay compañeros y compañeras, como Miguel, torturado en Vía Laietana. Hay que recordar a los compañeros, a los mimbreros. Hay que recordar a Guillén Agulló. Hay que recordar que aquí se está torturando, en Vía Laietana se torturó a muchos compañeros y compañeras, que eso es memoria de la clase obrera. Porque para nosotros, los que luchan en cualquier sitio del mundo, como decía el Che Guevara, son nuestros compañeros y compañeras los que luchan por la libertad de los pueblos. Y porque, como dice nuestro himno, andaluces levantados, sea para Andalucía libre, los pueblos y la humanidad. Por eso estamos por la libertad de los pueblos. Venimos también a hablar de la represión que viven los movimientos sociales. Nosotros tenemos 600 compañeros procesados y procesadas. Y escuchamos ahora al señor Iceta diciendo que va a pedir el indulto de los Jordi Junqueras cuando él sea presidente. Es que, ya sé que suena chiste, pero no soy yo. No hace falta que se vaya tan lejos. Andrés Bódalo, un jornalero, un militante de este sindicato, que también tiene familia en esta zona de Cataluña, gracias a la gestión maravillosa del Partido Socialista, hasta 1 año y medio preso. Y a día de hoy no puede venir, aunque quisiera, a esta campaña electoral porque tiene una cadena, esta de tercer grado, que le impide estar en su casa, tiene que estar en su casa hasta las 11 de la noche. Él fue denunciado por el Partido Socialista, junto a 16 compañeros y compañeras, por hacer una concentración en el Ayuntamiento de Jodas, por pedir trabajo para Andalucía. Por eso el Partido Socialista encarceló a un jornalero. Por eso que el señor Iceta no se vaya más lejos y pida el indulto y que le quiten el tercer grado a Andrés Bódalo y al resto de jornaleros y jornaleras que está metiendo el Partido Socialista en la cárcel. Que no se vaya tan lejos.
y que se puede ser también solidarizar con la compañera Laia Estrada, que sé que ha sido ahora condenada o ratificada en el Supremo la condena, porque al final el Supremo es como una cosa donde va ratificando todo lo que condenan el resto de tribunales, y Santiago y a Diego. Se puede también solidarizar con las compañeras de Arran, que están pidiendo años de cárcel por hacer una acción simbólica en el Partido Popular. Se puede solidarizar con muchos y muchas compañeras que están represaliadas a día de hoy en esa represión invisible que hace ese bloque del 155 que siempre existió. Y nosotras y nosotros, nuestra mejor forma de solidarizarnos con vuestra lucha es estar siempre que nos pidáis aquí. Estuvimos en las primeras elecciones catalanas cuando presentasteis, la primera elección que os presentabais. Estuvimos en la segunda, estuvimos en las elecciones municipales. Muchos de nosotros y nosotras tuvimos la suerte, y digo la suerte, de estar aquí el 1 de octubre. A mí me tocó con Sánchez Gordillo en Santa Coloma y también una gran parte de la dirección del sindicato. Y queríamos decir que gracias por el ejemplo que diste el 1 de octubre. Gracias a vosotros y a vosotras por el ejemplo que diste y al resto de los pueblos con vuestra lucha. Y también, algunos que nos gusta más la fiesta de más, también estuvimos el 3 de octubre cortando carreteras en el Arbós y pudimos estar también en Vilanova, en esa manifestación, en el que pudimos ver eso que cantan los rayos propaganda de que el miedo cambió de bando, cuando miles de personas pasaban por el cuartel de la Guardia Civil y ellos son los que tenían miedo a un pueblo organizado que le decían que eran unos asesinos, que son los que son, la Guardia Civil. Y por eso, para no extenderme más, cuando os digan que estáis despertando al fascismo, como dice el señor Pablo Iglesias, cuando digan, como Arrimada, el bloque 155 y los comuns, que no había hecho nada, que esto no ha servido para nada, sí lo suyo. Su gestión del PSOE y Ciudadanos en Andalucía sí está sirviendo para mucho, para tener un 36% de paro y un 70% de paro juvenil. Y la gestión del Partido Popular también estamos viendo para lo que sirve. Cuando digan eso, que estáis despertando al fascismo, nosotros decimos que estáis despertando un referente para el resto de Europa, para los pueblos del Mediterráneo. Que si vosotros ganáis, si vosotros sois capaces de construir esa República Catalana de derechos sociales, se demostrará que el sí se puede. Y el sí se puede no es el lema de los que dicen los morados. El sí se puede es lo que hiciste vosotros el lunes del 3 de octubre, cuando todo el mundo decía que no se podía. Eso es sí se puede. La urna en la calle es lo que se puede. La huelga general cortando carretera. Eso es la demostración que sí se puede. Eso es poder popular. Eso es la gente movilizada. Vosotros y vosotras sois un ejemplo. La imprescindible. Por eso, que no os engañen. Seguid hasta ganar. No hagáis caso a los que digan que paréis. ¡Viva la República Catalana! ¡Viva la lucha!